Bueno, mira, no va a ser un repaso, digamos, de canciones, sino va a ser más bien un repaso de memoria. Son 50 años que yo marco en el año 64 cuando gano un concurso en televisión y a partir de allí, o sea, los años antes no los cuento, o sea que hace más de 50 años, pero bueno, oficialmente son 50 años. Entonces lo que vamos a hacer, lo que se les ocurrió a los organizadores y hablando con ellos, es convocar a gente de la década del 60, que bueno, que son todos amigos, son todos compañeros de ruta, y bueno, eso es lo que va a ser. Vamos a compartir canciones, incluso de gente como, yo qué sé, Aníbal Sampaio, el Sabarero, gente que no está. Entonces vamos a tratar de alguna forma, a través del canto de sus canciones, que ellos también participen. Esa va a ser la cosa. Y aparte va a estar también Cristina, o sea, con nuestros músicos, haciendo otra parte. Va a ser un espectáculo bastante dinámico y entretenido. Y bueno, mirá, yo arranqué allí como solista, como te decía, en el 64, y lo que más lo que más me gustó fue en el 76, cuando me reencuentro con Cristina, cuando me encuentro con Cristina, que bueno, a partir de allí, bueno, se hace todo cambia mi vida, ¿no? De solista, bueno, pasa a ser dúo, de dúo, después con el tiempo fuimos pareja y bueno, y aquí estamos. Con Cristina hace 38 años, porque yo tenía una carrera de solista de 12 años, con Ocho Lomplay y todo eso, Lomplay, bueno, para la gente que no sabe, CD, ¿no? Bueno, evidentemente ha evolucionado, hay gente joven, juventud que está haciendo muy bien las cosas. Lo que no hay, digamos, es una... En el rock, todo eso está fantástico, en el tango, todo. Pero lo que no hay una renovación es justamente en el campo nuestro. Digamos, ¿viste cuando se murió Cantinflas, Chaplin? No hay esos reemplazos que son poderosos, ¿no? Entonces, todavía se sigue con la mochila muy pesada de, bueno, Zita Rosa, Osiris, Sampaio, Olimareños. Entonces, no hay un recambio así fuerte en esta parte de la música, pero sí hay gente haciendo cosas muy interesantes y bueno, que yo espero que tenga mucho futuro. Lo que pasa es que los tiempos van cambiando. Nosotros, muchachos, en aquella época teníamos otro incentivo, que era el cantar por algo fuerte, por algo que nuestra gente estaba precisando, ¿no? Y nosotros también. Entonces, incluso te explico en mi caso personal, yo siempre pinté antes de la guitarra. O sea, cuando yo tomé la guitarra ya sí había hecho posiciones y ese tipo de cosas. Pero necesitaba algo para expresar más rápido, más fuerte, digamos, de lo que por lo que estaba sucediendo. Yo con mi pintura no podía influir en nada. Con el canto tampoco influís en mucho, pero bueno, es un arte más cercano, una cosa que llega más rápido. Entonces, eso es lo que yo precisaba en ese momento. Largué la pintura y me dediqué entero a la guitarra y al canto, y a escribir y toda esa cosa. Entonces, pienso que ahora, como es todo tan light, digamos, está todo tan así, tan bien, que bueno, la muchachada no tiene una necesidad de expresar algo importantísimo. Bueno, se le canta el amor, se le canta el paisaje, pero pienso yo, ¿no?, para mi pensar, que no hay aquella inyección de fuerza que tenías que tener, aquel pelear por una cosa concreta, ¿no? Que en aquel caso fue la dictadura, que la pasamos muy mal, con prohibiciones, con todo lo que quieras ponerle, ¿no? Pero bueno, yo creo que viene por allí. Pero igual, digo, la música que se hace es muy bonita, hay cosas muy lindas, y otra cosa que no me gusta para nada.